Muy buenas. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y hoy tenemos al maestro Ricard Martínez de Spice Sucra. Como siempre, un gusto tenerte de nuevo aquí y me parece que hoy nos vas a traer una demo, como siempre, de alto copete. ¿Qué nos traes? Bueno, pues primero muchas gracias al equipo de Sosa por dejarnos participar en estas demos y poder dar nuestro punto de vista desde Spice Sucra. Y hoy vamos a trabajar la aplicación de las pastas puras de fruto seco en el mundo de los postres de restaurante. Os traigo un par de recetas con aplicaciones de las mismas para que veáis que podemos utilizar la amplia gama que tenemos de productos Sosa en este perfil, ¿no?, de fruto seco tan interesante y tan bien refinadas y bueno, nos dan muchas herramientas para poder aplicar. A ver qué os parecen, porque son aplicaciones bien divertidas. Bueno, pues vamos con el primer postre que os propongo de hoy, en el cual vamos a jugar con el piñón, ¿no? Un fruto seco muy mediterráneo, que tenemos una pasta pura de piñón súper buena, súper bien refinada, que nos va a permitir trabajar en este postre, ¿vale? Os recomiendo que utilicéis las pastas puras de fruto seco. Es una, bueno, sí que es verdad que ahora tenemos la posibilidad nosotros de refinar, ¿vale? Pero nunca quedan tan refinadas como las de los potes de Sosa, ¿vale? Entonces yo creo que esta parcela es muy interesante para tener inmediatez, para poder trabajar rápido. Tenemos el piñón, ¿vale?, que lo vamos a rodear de elementos mediterráneos, como son los cítricos, que hay más mediterráneo que un cítrico, elementos ácidos, vamos a buscar todo este elemento cítrico, con romero, un aroma muy mediterráneo, como es el romero. Siempre buscamos en la combinación gustativa de un postre que hayan parcelas gustativas y parcelas aromáticas. En este caso, la parcela aromática la cubrimos con este romero. Y por otro lado, vamos a unirlo y unificarlo con un cremoso de chocolate con leche y caramelo, que nos va a unificar el tostado, nos va a unir el tostado del propio piñón que viene torrefacto, ¿vale? ¿Qué vamos a realizar una vez tenemos la combinación gustativa, que vemos que funciona muy bien? Vamos por la parte técnica. La parte técnica del piñón, vamos a trabajarlo con un biscuit glacé y con un piñón caramelizado. Un piñón del país caramelizado y un biscuit glacé. Propongo que utilicéis y recuperemos recetas de pastelería que están en desusos, como es por ejemplo el biscuit glacé. ¿Por qué no incorporar un elemento frío, además de un helado, un sorbete, que estamos muy acostumbrados, en esta parcela de biscuit glacé que se relaciona muy bien con los frutos secos? Lácteo, fruto seco, es perfecto. Con esta receta podéis variar y utilizar cualquier pasta pura de otro fruto seco, o sea que tenéis una receta bien buena de biscuit glacé. Por otro lado, el mundo de los cítricos. ¿Cómo lo vamos a trabajar en el mundo de los cítricos? Pues vamos a trabajar con un kumquat confitado en un almíbar suave, que nos va a aportar mucho frescor, nos va a trasladar a este mundo cítrico, ¿vale? El romero va a aparecer en una gelatina, un gelan en este caso, de romero. Un gelan, vamos a hacer un gelan bien duro para poderlo rallar y dar una textura diferente con esta parcela importante de romero. Vamos a trabajar también el caramelo con un cremoso. Como hemos dicho, chocolate con leche, utilizamos un guanaja lacté de Valrhona y una punta de sal. Esta sal nos va a ayudar a reducir los elementos grasos. ¿Dónde tenemos elemento graso? En el piñón, ¿vale? Si queremos realizar un postre que sea relativamente no pesado, debemos trabajar todos los elementos con mucha cantidad de grasa o mucha cantidad de dulzor. ¿Cómo? Con acidez o con puntas de sal. Aquí vamos a jugar un poquito con todo, ¿vale? También reconsiderar que el chocolate con leche tiene una parcela dulce, también nos va a ayudar esta sal a bajarla, ¿vale? También incorporaremos aquí en el romero un romero liofilizado en polvo. También gran producto de Sosa el tema de los liofilizados, que después hacen polvo, porque respetan a tope todas las propiedades organolépticas del producto. También lo vamos a trabajar y el elemento cítrico lo vamos a trabajar y lo vamos a potenciar con un sorbete de limón, en este caso, y romero. Ahora veréis la ejecución del postre, trabajaremos este biscuit glacé, veréis cómo lo hacemos para que tengáis esta referencia, ¿vale? Y emplataremos el postre. Espero que os guste. Pues vamos a empezar con esta aplicación de la pasta pura de piñón haciendo un biscuit glacé. Lo primero que vamos a hacer es un almíbar.
a 121 grados. Vamos a incorporar un poquito de agua a este almíbar, a este azúcar, vamos. Y lo vamos a llevar a 121 grados, como digo, para realizar una pasta bomba clásica con estas yemas que vamos a poner a montar e incorporaremos este almíbar a nuestras yemas. Montaremos y tendremos nuestra pasta bomba para realizar el biscuit glacé. El biscuit glacé es una elaboración que está en desuso y que me gustaría reivindicar como elemento frío dentro de un postre, ¿vale? Porque nos da mucho sabor, evidentemente, todo lo que vaya ligado con lácteo, fruto seco le va perfecto, pero además nos da muchas herramientas para poder tener en mise en place sin problema, todo cortado y porcionado, y para los emplatados es súper rápido. Bueno, mientras está subiendo el almíbar, que recordar que lo vamos a subir a 121 grados, aquí he puesto las yemas de huevo y voy a empezar a batirlas, ¿vale? Para que empiecen a esponjar. Ahora lo que haré es incorporar este almíbar a 121 grados en forma de hilo a mis yemas. Conseguiré pasteurizarlas y a la vez hacer la pasta bomba. Buscaremos este aumento de tamaño. Hay una incorporación de gelatina, cola de pescado hidratada, a esta receta. Y diréis, ¿para qué quieres la gelatina, no? Si una pasta bomba y un biscuit glacé como tal no llevaría gelatina. Esta gelatina lo que va a evitar es que el biscuit glacé se me funda con rapidez y llegue al cliente sin estos charcos típicos del biscuit glacé, ¿vale? Para eso está esta parte de gelatina, que lo único que voy a hacer es fundirla y también incorporarla después de incorporar el almíbar, ¿vale? Tengo el almíbar a 121 grados y lo que voy a hacer es incorporarlo en forma de hilo, delicadamente, intentando que no salte a las paredes por las varillas de la máquina. Lo que estamos haciendo ahora es pasteurizar incluso otra vez las yemas. Estas yemas ya son pasteurizadas, pero en este momento lo que estamos haciendo es repasteurizarlas, perdón que no me salía la palabra, porque estamos incorporando este almíbar a 121 grados. Entonces, sanitariamente es muy correcto. Además, este almíbar lo que nos va a permitir es que este producto en congelación no tenga cristalización, no notemos el cristal por el poder anticongelante que tiene. Vamos montando tranquilamente, vamos a subir un poquito la velocidad de nuestra máquina para que monte más rápido. Por otro lado, tengo aquí las hojas de gelatina que las he puesto en el cazo y se van a fundir, ahora os lo enseño, para poderlas incorporar de nuevo en mi máquina. Es un ligero calor y aquí tengo las hojas de gelatina, ¿vale? Fundidas, como veis. Estas hojas de gelatina, con la ayuda de una lengua, las voy a incorporar a mi pasta bomba. Además, recupero el posible residuo de almíbar. Aquí sí que es importante ahora incorporar bien estas hojas de gelatina. Y ahora voy a subir mi velocidad y vamos a esperar que esto espume bien, ¿vale? Ya tenemos montada nuestra pasta bomba con incorporación de gelatina. Recordar, hemos hecho un almíbar a 121, que ha escaldado nuestras yemas y después le hemos incorporado las hojas de gelatina hidratada. Tenemos una pasta bomba, como podéis ver, esponjosa, ya ha cogido mucho aire, se ha blanqueado un poquito, ¿vale? Vamos a entonces a hacer el mezclado de nuestro biscuit glacé. Aquí tenemos nuestra pasta pura de piñón. Vamos a incorporarlo delicadamente y vamos a incorporar nuestra pasta bomba. Vale, incorporamos la pasta bomba y vamos a hacer el mezclado de esta pasta pura de piñón con nuestra pasta bomba. Como veis, es muy fácil de diluir y de integrar gracias al buen refinado que tenemos. No provoca grumos y da un sabor súper potente. Os recomiendo siempre utilizar, bueno, entre todas las que tienen, para marcar sabor bien. A mí me gusta mucho que el fruto seco esté ligeramente tostado. Vamos a incorporar la nata en dos o tres partes. Incorporamos la nata. Movimientos envolventes siempre. Seguimos integrando
esta parcela de nata que nos queda. Gracias. Y tendremos nuestro biscuit glacé preparado. ¿Para qué? Para poner en molde, congelar y después tranquilamente cortar. Podemos tener nuestras piezas de biscuit glacé ya racionadas en el congelador y rápidas para servir en nuestro servicio de restaurante. Podemos hacer, como veis, una producción bastante amplia. Tenemos nuestro biscuit glacé ya bien mezclado y lo vamos a incorporar, en este caso, y lo guardaríamos en el congelador. Bueno, vamos a emplatar el postre de cítricos mediterráneos con este kumquat confitado. Vamos a hacer una pequeña cama con este kumquat. Este kumquat lo hemos confitado con un almíbar suave, 1400, y le hemos dado muy poquita cocción. Me interesa, como veis, que haya la lámina de la piel sin romper y el interior. El kumquat, como conocéis, es uno de los cítricos que podemos comer íntegro, es decir, con piel, íntegramente te lo puedes comer. Entonces, ¿por qué quitarle la piel? ¿Por qué quitarle la parte blanca? ¿Por qué quitarle el interior, ¿no? Si lo podemos conservar. Lo hemos pastelerizado un poquito con este ligero almíbar y nos va a permitir notar toda la esencia del kumquat, la parte ácida, la parte dulce, esa parte amarga. Retiro el molde. Vamos a utilizar ahora nuestro cremoso de caramelo, que va a ir cruzando todo nuestro plato. Vamos a potenciar la parte aromática del romero con esta gelatina que hemos generado con goma gelán. Una goma gelán dura que después lo que hacemos es pasarla por un microplane y hacer estos pelitos que nos permite una nota de romero muy marcado, pero a la vez una textura gelatinosa divertida. Vamos a introducir nuestro biscuit glacé. Hacemos un poquito de base. Piñones caramelizados encima. ¿Para qué? Para marcar textura. Recordar, pasta de piñón con muy buen sabor. Hacemos un biscuit glacé, pero además es interesante que tenga una textura. Por ello, la incorporación de piñón caramelizado. Tendremos una textura que nos va a remarcar mucho más este biscuit glacé. Recordar que la textura es un medio para marcar el sabor. Incorporemos un par de piñones aquí abajo para que nuestro helado, en este caso un sorbete de limón, no nos baile. Importante también pensar en el camarero, ¿vale? En el transporte de nuestro postre hacia la sala. Un sorbete que también tenéis receta, un sorbete con base de limón, con romero. Y acabamos con un polvo liofilizado de romero, que vamos a romper todo el montaje geométrico. ¿Veis? Es muy geométrico este montaje. Lo rompemos con esta línea. Bueno, como veis, aquí ya tenemos la composición de este postre. Recordemos lo que lleva. Este confitado kumquat confitado a láminas, respetando el sabor del propio cítrico. Tenemos una crema que transcurre por todo el plato, es decir, va a ser nuestro hilo conductor, un cremoso de chocolate con leche, caramelo y una nota de sal. Va a ser el hilo conductor. ¿Por qué le llamo hilo conductor? Porque aparece en todos los bocados de nuestro postre. Tenemos el biscuit glacé de piñón, potenciado además con un piñón caramelizado encima. Recordar, siempre la textura es un medio para marcar sabor. Tengo que tenerlo presente cuando hago un postre. Aunque sea piñón, le voy a marcar producto, bueno, de altísima calidad que quiero potenciar en el postre. Quiero que aparezca. Me voy a apoyar mucho con piñones caramelizados. Y después tenemos la parte cítrica apoyando al kumquat, este sorbete de limón y romero. Porque recordar que el aroma que nos va a enlazar todo va a ser esta hierba aromática tan mediterránea como es el romero. Entonces tenemos un postre
muy mediterráneo, con un guiño exótico por el kumquat, ¿no? Este cítrico tan, tan interesante, donde el piñón aparece y muestra su carácter gracias a este biscuit glacé. Incorporación también de un producto, una técnica de pastelería que está en desuso, que reivindico volvamos a utilizar. Vale, bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda receta, donde vamos a trabajar la pasta pura de avellana. Vamos a utilizar esta avellana con una combinación muy clásica, ¿no? Para que veáis que también no siempre me gusta trabajar con combinaciones muy, muy innovadoras, como el mundo mediterráneo, como concepto, sino trabajando con combinaciones más fáciles. ¿Por qué? Porque al final el mundo del postre restaurante tienes que abrirlo a todo tipo de clientes, ¿no? No siempre vienen a un gastronómico, a lo mejor este postre lo podríamos aplicar en un bistró, en un sitio de menús, y eso también es pastelería de restaurante. Entonces yo creo que este postre va un poco diseñado hacia eso, ¿no? Postre fácil, comprensible, pero con un juego técnico. En este caso la avellana la vamos a juntar con un lácteo y con cacao, combinación que funciona sí o sí siempre. ¿Qué referencia tenemos? Bueno, pues sería una gianduja, ¿no? De chocolate con avellanas, la incorporación de leche. Entonces, o una Nutella o una nocilla, ¿no? Estas cremas untables que nos recuerdan a la infancia, sería un postre pues que todo el mundo va a conocer y le va a encantar. Entonces, juguemos con eso, ¿por qué no? Esta incorporación siempre va a ir añadida de algo de sal, para dar vida, para dar cuerpo, ¿ok? Vamos con la avellana. Trabajaremos una espuma aireada con una pasta pura de avellana que vamos a trabajar dentro de un gastrovac, que es un utensilio que os enseñaré después, en el cual vamos a incorporar una espuma y lo vamos a poner al vacío para que aumente de tamaño, para que crezca, y lo congelaremos. Obtendremos como una especie de lingote, una especie de aire espumoso que vamos a colocar en el plato. También vamos a utilizar, en la parte del cacao, vamos a utilizar un cremoso de cacao con una incorporación de una chispa. ¿Qué chispa va a ser? Un orujo. Vamos a incorporar un alcohol neutro, típico de Galicia, que nos va a dar esta chispa que necesita este postre, ¿vale? También vamos a trabajar aquí un streusel de cacao más nibs, buscando el amargor del propio nib, que sea un streusel donde el cacao esté presente y esta faceta más amarga, ¿vale? Interesante también, como siempre, para rebajar sensaciones grasas, para rebajar sensaciones de dulzor, que nos podrían acompañar a este postre. La parte láctea, ¿cómo la vamos a trabajar? Pues con un helado de vainilla, un helado de vainilla muy interesante, esta parte láctea que va a respirar súper en este postre, y por otro lado acabaremos con unas avellanas caramelizadas. Como veis, este postre tiene menos gestos, pero no por ello es menos complejo. Al final tenemos que valorar y equilibrar nuestro menú de postres en complejidad y en elementos que vamos a incorporar en nuestro plato. No por poner menos elementos, tiene que ser un postre menos complejo. Podemos conseguir obtener postres muy complejos con 3, 4 o 5 ingredientes o técnicas, ¿vale? Esto me gustaría que lo pensáramos, porque no siempre un postre con más cosas que pongamos va a ser más complejo. Esto es interesante, ¿no? Este pequeño apunte. Bueno, pues vamos a ver qué os parece. Nos vamos ahora con las técnicas. Bueno, vamos con esta segundo postre, esta elaboración del segundo postre, donde vamos a trabajar la pasta pura de avellana. Vamos a incorporarla. Vamos a hacer una espuma aireada, ¿vale? Incorporamos una parte de manteca de cacao. Voy a emulsionar primero un poquito a mano. ¿Ves? Se funde fácilmente. Vemos que la pasta pura tiene una micra perfecta y eso facilita mucho los emulsionados. En este caso es un mezclado, ¿no? Si no hay parte, todo es parte grasa aquí. Entonces solamente estamos mezclando. Y ahora vamos a incorporar a esta parte grasa una parte de nata ligeramente caliente, tibia, para poder fundir la sal, ¿ok? Esta sal que va para adentro. Vamos a trabajar ya con Turmix.
Vamos a mezclar, vamos a emulsionar todos los componentes. Recordar, aquí la sal ya se habrá fundido sin problema al incorporar esta nata tibia. Esta sal rápidamente se funde y ahora lo único que hacemos es emulsionar. Vale, tenemos importante esta parte ya emulsionada, incorporamos el resto de nata. Esta nata está fría. Vale, importante que nuestra mezcla esté fría para poder incorporar el proespuma frío de Sosa, otro producto magnífico de la casa, donde podemos generar espumas tranquilamente con un equilibrio súper, súper potente gracias a este producto. De fácil trabajo, ¿no? Porque únicamente lo disuelvas directamente cuando estás triturando con un poco de batidor y puedes generar espumas sin la más mínima complicación. Incorporamos el producto y lo trituramos tranquilamente. Este producto se hidrata con este paso de batidora y tendríamos nuestra espuma realizada, tan fácil como esto. Una espuma muy presente de fruto seco, la tenemos. Y ahora vamos a introducirlo en nuestro sifón. Una espuma casi, casi directa, como podéis ver, ¿vale? Gracias al producto de Proespuma. Aquí tenemos el Gastrovac, ¿vale? Que nos permite airear los productos que pongamos dentro. En este caso, esta espuma de avellana. Vamos a incorporar. Taparíamos y haríamos el vacío con esta máquina. Por este pivote lo que hace es el vacío y se queda toda la espuma subida. Ahora os veréis el resultado final, ¿vale? Que ya lo tengo hecho. Bueno, vamos con el montaje del último postre. Este postre vamos a trabajar con un plato bien, bien frío como el que tenemos. Cogemos nuestro cremoso chocolate negro, guanaja 70 y orujo. Incorporamos una buena parte de este cremoso en nuestro plato. Perfecto. Un poquito de streusel. Vale, recordar que todas las recetas que aparecen en los postres los tenéis en el link de abajo y en la página web de Sosa, ¿vale? Vale, tenemos el helado aquí. Este helado lácteo de vainilla. ¿Vale? Lo expandimos un poquito en el plato para que haya helado en más de un bocado. Y ahora incorporamos nuestro lingote. Perfecto. Y lo vamos a acabar con estas piezas de avellana que vamos a remarcar aún más este sabor. Tan fácil y tan espectacular, ¿no? Que te llegue esto a la mesa. Ostras. Descolocas al cliente, que eso es lo que nos interesa. Mirad qué textura tan aérea que conseguimos con la espuma aireada gracias al Gastrovac. Desaparece en boca, ¿por qué? Porque realmente es una espuma, es súper aérea. Incluso aún potenciamos más el aireado de esta espuma. Muchas gracias, me despido de vosotros, hasta la próxima. Me voy a acabar el postre.